Si vas a tramitar el pasaporte electrónico para un familiar menor de edad, ten en cuenta estos simples consejos al acudir a su cita en Migraciones. 1. El menor debe estar acompañado del padre o madre y presentarse puntualmente a la cita para ser atendidos de manera ordenada. 2. En caso el menor asista con un tutor, representante o figura legal afín, debe presentar copia simple del documento que lo acredite. En el caso de los apoderados, presentar carta poder con la firma legalizada. 3. Al llegar a Migraciones, muestra la constancia de cita donde también figure los datos del acompañante. 4. Lleve el DNI vigente y actualizado del menor. Esto es clave para poder tramitar su pasaporte. 5. Es recomendable usar una prenda oscura para que la fotografía tenga un contraste adecuado con el fondo blanco. Y recuerde, para el recojo del pasaporte electrónico del menor, debe acudir con la misma persona que lo acompañó a su cita. Siguiendo estas simples recomendaciones, podrá tramitar el documento de viaje de un menor de edad sin ningún inconveniente. Bicentenario del Perú, 2024.